La combustión es parte de nuestra vida. Está implícita en muchas de las actividades cotidianas que realizamos. Sin embargo, cuando la combustión se da en condiciones no controladas, como la falta de mantenimiento de un coche en una gran ciudad, causa alta contaminación y el impacto al medio ambiente aumenta. Y no solo contaminación. En la gran ciudad existe otra ciudad pequeña, la universitaria, donde puede darse el mismo problema. Disculpe, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué es este lugar? Es el cuarto de máquinas de la universidad. ¿Y por qué sale tanto humo? Tenemos un problema con la combustión de la caldera que necesitamos resolver. ¿Y cómo se resuelve eso? Si tienes tiempo, te explico. Vamos a la biblioteca. Sí, me parece bien. Vamos a buscarle. Buenos días, Cris. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué puedo hacer por usted? Estoy buscando información acerca de la reacción química de la combustión. ¿Tendrás algo al respecto? Sí, tengo un libro de química que te va a ser de mucha utilidad. Excelente, muchas gracias. Mira, Pache, este libro de química trae una unidad muy interesante, que es la unidad número 5. En esta unidad está el tema de cambios de energía en las reacciones químicas. ¿Por qué no lo revisas? Y yo creo que encontrarás información muy interesante. Excelente, esto era lo que buscaba. Muchas gracias. Vamos a revisar el material. Bueno, te explico. La combustión es resultado de una reacción química entre dos componentes principales. Los componentes principales son un combustible y un comburente. Como podemos ver aquí en el libro, se explica acerca de este proceso de combustión. Te voy a explicar qué consiste esta combustión. En el caso del metano, tenemos al metano. Esto va a reaccionar con dos moléculas de oxígeno y dará como resultado CO2 más dos moléculas de agua. Esta es la reacción química del metano para la combustión. Cuando los dos componentes principales, que es el combustible y el comburente, no tienen la relación ideal, no se lleva a cabo la reacción completa. Y en ese caso tenemos partes de hidrocarburos que se desprenden, dando el efecto de la producción del humo. Por ejemplo, en nuestra caldera contamos con un sistema que es el que va a producir el ingreso del oxígeno a través de un soplador, un elemento soplador. Vamos a tener una cámara de mezcla. En este punto va a ingresar a través de una válvula el combustible y va a llegar a un punto en la cámara de mezcla, efectivamente el combustible y el comburente se mezclarán. Como te mencionaba, si esta relación no es la adecuada, aparte de producirse el fuego, se producirán humos negros. Entonces tenemos dos hipótesis: podemos regular el oxígeno que ingresa a la cámara o bien regular el flujo de combustible, y de esta manera podemos lograr el mismo efecto. ¿Cuál de las dos hipótesis deseas experimentar primero? La regulación del oxígeno. Me parece bien. Si en caso no funcionara, la segunda hipótesis la probaríamos hasta obtener el resultado. Bien, manos a la obra. Parece bien.
abriendo la válvula a un 75%. ¿Hay cambio? No, no hay cambio. Abriendo la válvula a un 100% de apertura. ¿Hay cambio? No, no hay cambio. Esto no funciona. Cambiaremos a la segunda hipótesis. Cerrando la válvula de admisión de combustible a un 75%. ¿Tenemos cambio? No, no hay cambio. Cerrando la válvula de admisión de combustible a un 90%. ¿Tenemos alguna mejoría? Sí, sí hay cambio. Listo, lo logramos. Con un poco de conocimiento se puede mejorar mucho, con el mismo cuidado y la misma pasión por entender los procesos y mejorar las cosas. Nuestra sociedad sería diferente.